Después de la desaparición del presidio, la estancia de los ojuelos subsistió como un sitio de reposta en el camino a Zacatecas, tal vez con algunos potreros, ganados y las ventas. Los sitios y las caballerías mercenadas a los propietarios originales, ante la imposibilidad de explotarlas por falta de mercado o por los asaltos que aún ocurrían, fueron vendidos a los acaparadores de tierras. El intercambio de propiedades y la transferencia de títulos dieron lugar a que en 1639 el capitán Don Juan de Orduña, alcalde mayor de las villas de San Felipe y San Miguel, enderezara una denuncia contra la justicia de Sierra de Pinos en el nuevo Reino de Galicia, por decir que los sitios y puestos del fuerte que nombran de los Ojuelos eran de su jurisdicción, no siempre. No fue sino hasta principios de la segunda mitad del siglo, cuando miembros de las familias Montañés y Martín de Sotomayor, mineros avecindados en Sierra de Pinos, se establecieron en los Ojuelos como arrendatarios primero y como propietarios después. Bernabé Montañés Martín de Sotomayor, hijo de Juan, aparece en diversas genealogías como nacido en la estancia de los Ojuelos en el año de 1638, aunque no hemos encontrado ningún registro que soporte esta aseveración. Por cierto, Bernabé fue abuelo de Diego de Medina Montañés, quinto abuelo de Nicolás mi padre y por lo tanto sexto abuelo mío. De entonces son mis raíces en estas tierras, de más de 320 años. Domingo Martín Landeros de Rojas, oriundo de Santiago de Querétaro, vive en la estancia de los Ojuelos después de casarse con María Montañés, nieta de Juan y bisnieta de Andrés Martín Camacho. Permanece en la estancia de los Ojuelos hasta la muerte de su esposa y luego al casarse de nuevo con Ana Gómez de Portugal, abandona la estancia de los Ojuelos para irse a vivir con sus suegros a Santa María de los Lagos. La llegada de José García de Rojas desde su natal Querétaro y su casamiento con Agustina Martín de Sotomayor hacia 1665 cambia radicalmente el desarrollo de la estancia de los Ojuelos. José, muy posiblemente primo de Domingo Martín Landeros, lo sustituye como arrendatario de este puesto y adquiere o hereda de su suegro el sitio de Matanzas en 1670. En 1679 le permuta a Nicolás Gallardo, administrador del mayorazgo, este sitio por los del Fuerte de los Ojuelos. Hola, bienvenidos a una cápsula más de la historia breve de Ojuelos. No sin razón, don Aurelio de los Reyes orgullosamente escribe que el capitán García de Rojas establece cabeza y tronco no solo de su familia, sino de su estirpe y futuro linaje con la compra de estas propiedades en el Fuerte de los Ojuelos. Así inicia una saga de 100 años en la que sucedieron cuatro generaciones que trabajaron arduamente y con empeño para hacer producir estas tierras. Habría que preguntarnos si estos 100 años no le bastan a los García de Rojas para ocupar un lugar en nuestra historia. Fernando, el menor de los hijos del capitán José García de Rojas, fue militar y capitán de frontera. Nació en la estancia de los Ojuelos y fue bautizado el 4 de julio de 1674. Poseyó muchas propiedades al oriente de San Luis Potosí, al centro y sur de Zacatecas, al sur de Durango y además a la hacienda que hoy conocemos como Galindo en Querétaro.
La enorme influencia y riqueza que don Fernando tuvo fue por la compra-venta de bienes raíces, la venta de prestigio y a la carrera de las armas. Casó con doña María Josefa Vélez de la Torre Guzmán, hija del tesorero de la Real Caja de San Luis Potosí, y tuvieron 6 hijos que sobrevivieron a la edad adulta. Hombre sagaz y hábil para los negocios, también lo era para generar, vender y comprar prestigio. Casó muy bien a sus hijas, a Ignacia Gertrudis con Pedro de Garay, administrador del mayorazgo Rincón Gallardo, boda que fue celebrada por el obispo de Guadalajara, don Manuel Mimbela. A María Micaela con Jerónimo Antonio de la Puebla Rubín de Celis, financiero en el Real de Minas y Asientos. Y a María Josefa, nada menos que con el mismísimo heredero del ya muy dilatado mayorazgo Rincón Gallardo, don Francisco Javier Pablo. A Jacinto, su hijo mayor, le pagó estudios de bachiller y doctor en teología en la Real y Pontificia Universidad de México. Su influencia se encuentra justo a la mitad de los 100 años de los García de Rojas en Ojuelos y llegó a tener más poder que los mineros de Sierra de Pinos y que los Rincón Gallardo de Ciénega de Mata. Su poder de negociación en testamentarias, de las que era titular, le permitió aviar haciendas y adquirir muchas propiedades, anexándose sitios realengos o de propietarios ausentes. Práctica ilegal que rápidamente era subsanada por los venales oidores de la Audiencia de Guadalajara mediante la gratificación correspondiente. Hacia 1740 había en la hacienda de los Ojuelos medio centenar de españoles criollos, 50 o 60 indios y alrededor de 300 entre mulatos, lobos y negros, muy pocos coyotes y ningún morisco. En la hacienda habitaban además de los García de Rojas, Juan Domínguez y su familia. La vocación de la hacienda era principalmente el ganado menor, producción de carne, sebo y lana. Por la incidencia en los registros podemos afirmar que en Ojuelos había de 30 a 40 esclavos, casi todos mulatos y unos cuantos negros, la mayoría de ellos sirviendo en las diferentes ramas familiares de los García de Rojas. Trato de explicar el fenómeno cinematográfico y no de enjuiciar, ¿verdad? Entonces es un enfoque mucho muy diferente, muy 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 diferente el de la crítica al de la historia crítica, ¿verdad? La forma como los seres humanos nos relacionamos con el pasado tiene que ver con lo que se ha dado en llamar como la teoría de la historia. Una forma de examinar lenguajes, discursos, experiencias y memorias, abordando no solo lo que sabemos del pasado, sino cómo nos sentimos ante ese pasado. De tal manera que no solo podemos conocer y comprender la historia, sino que sirve al mismo tiempo varios propósitos, entre ellos, en términos materiales, no solo lo que hacemos con el pasado, sino qué influencia tiene en nosotros ese pasado. Agradezco que me hayan acompañado una vez más en otra cápsula de la historia breve de Ojuelos, una muy rica y de gran trascendencia. Espero verlos pronto. Si no han visto las cápsulas anteriores, suscríbanse a este canal y sigue la lista de reproducción Ojuelos Historia Breve. Saludos.